Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC. La doctora Susana Correa hace pocos minutos ha dado un comunicado muy importante. Nos ha aclarado realmente que a partir de junio vendrá la tabla de valores, que la mesa de equidad está definiendo esos montos, que en la próxima reunión se va a dejar cuánto va a recibir el grupo A, B y C. Ha dejado claro los pagos que vienen de marzo, abril y mayo. Ya es definitivo, lo ha dicho ella. Ha dicho cómo funcionará el programa Ingreso Solidario en 2022, o sea, este año. Aquí la respuesta. Por favor, los invito a aquellos hogares que están viendo este video, lo compartan. Sí, compartamos, porque ya es una información oficial que ha dado la doctora Susana Correa y aquí se los voy a colocar. Por favor, también déjame sus comentarios. Prestemos muchísima atención. El programa Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica, cuyo fin es mitigar en esa población los impactos derivados de la emergencia causada por el COVID-19. Con este programa, que hace parte de las transferencias monetarias no condicionadas entregadas a través de Prosperidad Social, al 31 de enero del 2022 hemos transferido más de 10.3 billones de pesos a más de 3 millones de hogares beneficiarios. Con la Ley de Inversión Social, el Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente Iván Duque Márquez, aumentará la cobertura a 4.085.000 hogares en marzo, y estos hogares recibirán 160.000 pesos durante los meses de marzo, abril y mayo. Adicionalmente, con esta ley se establece que a partir de junio los beneficiarios recibirán un monto de la transferencia diferencial. Este dependerá del número de integrantes de los hogares y de su brecha de ingresos en atención al grupo de clasificación del SISBEN 4. Grupos A, B y C. El monto definitivo del giro está establecido por la Mesa de Equidad en su próxima reunión. Recordamos que la focalización de dicha ampliación de cobertura del programa se centrará en los hogares que viven en condición de pobreza extrema, de acuerdo con la información del SISBEN 4, Grupo A. Esta focalización permitirá que por lo menos el 30% de los beneficiarios sean mujeres, adicionales al 64.13% de mujeres cabezas de hogar que actualmente reciben transferencias del programa Ingreso Solidario. No olviden que para Ingreso Solidario, los únicos canales oficiales del programa son el sitio web de Prosperidad Social, el micrositio ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co, el correo electrónico para resolver inquietudes es ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co, y las líneas a nivel nacional 018000 95 1100 y en Bogotá 595 4410.